Hola, buenos días. En este tiempo, en este contexto donde es difícil podernos juntar y hacer actividades presenciales para no generar aglomeramiento y para que podamos cuidarnos entre todos con esta pandemia, tuvimos que cambiar las estrategias para las actividades que veníamos haciendo. En otoño e invierno las semillas se entregaron a través de las distintas instituciones que están vinculadas a la huerta y el municipio con la Secretaría de Cultura que nos ayudó en estas instituciones educativas que ya venían trabajando y algunas que se sumaron, sobre todo como el objetivo de Pro Huerta lo indica, que es tratar de abastecer a las familias más vulnerables. Entonces se hizo un relevamiento de las familias que recibían bolsones de alimentos y ellas, las que hacían huerta, recibieron semilla. También vamos a utilizar esa misma estrategia para las semillas de primavera-verano, que aún no han llegado y estamos ansiosos porque es la época de siembra para poder recibirlas y poder hacer la siembra de primavera-verano. En los pueblos se trabaja también con las delegaciones municipales, sus delegados. Con PAMI, que se suma en esta iniciativa para poder entregar semillas a las personas que bueno, no van a poder concurrir a los centros de jubilados para adquirir sus semillas, entonces las van a adquirir a través de PAMI. En los pueblos. En este contexto que estamos, la virtual es algo ya prácticamente cotidiano en nosotros, en las instituciones, no solo para las reuniones periódicas con los demás técnicos, los cursos de capacitación que nosotros recibimos, sino también los que nosotros brindamos, se dan de manera virtual. Ya dictamos dos cursos, un curso de huerta agroecológica como aula cielo abierto para los docentes. Es una articulación que tenemos con el CEA de Germania, quien nos organiza la certificación. Y también otro curso de la huerta en primavera que lo abrimos a la comunidad, donde tuvimos una gran convocatoria de inscripción. Y próximamente, hacia fines de septiembre, octubre, vamos a dictar otro curso. Nos manejamos mucho por las redes sociales, los grupos de difusión que tengo de las distintas personas que vamos generando en las capacitaciones, grupos de mails y el Facebook de Pro Huerta Lincoln, donde ahí hay un acceso directo con las personas que hacen que hacen preguntas, consultas, consultas técnicas y también es la forma que tengo para poder comunicarme y comunicar las actividades que hacemos. Sí, acá en la huerta Manos del Fonavi, que la que estamos en este momento, se organizó, ya que es un predio municipal, a través de cultura y de producción, donde viene un referente de la huerta, que también están realizando una huerta en el parque para poder brindar verduras a las personas que reciben bolsones de alimentos, agregar verduras frescas a los bolsones de alimentos. Y son un matrimonio que está en una cooperativa que ellos vienen a trabajar dos veces por semana y mantener esta huerta. Ahora vamos a tener una cosecha esta semana donde va a ir a algunos comedores donde preparan viandas para las familias y esas verduras van a ser distribuidas de esta forma.
Bueno, los niños que estamos habituados a ver en los talleres de los martes el año pasado, acá en la huerta, están con las docentes que los asisten, trabajando en su casa. Se entregaron las semillas, como bien mencioné anteriormente, y ellos hacen huerta en su casa con sus familias, y los docentes hacen la devolución con fotos y videos, que algunos también han sido publicados en la página de Pro Huerta Lincoln, y siguen haciendo su actividad de huerta en su casa, que también es una linda iniciativa porque la familia se va contagiando de este hacer y de este aprender haciendo, para poder hacer la huerta y tener también sus alimentos en su casa. Con el resto de las escuelas, también han sucedido estos espacios de virtuales donde los docentes van tomando distintas estrategias, que también fueron surgiendo estrategias del curso que dicté con los docentes que hicieron proyectos educativos y proyectos áulicos teniendo en cuenta la virtualidad. Y se van tomando distintas estrategias. En la Escuela Agropecuaria se hizo la huerta también para entregarle verduras a los alumnos con los bolsones de alimentos que también ellos entregan. Y también se incentiva que puedan hacer alguna actividad de huerta en su casa. El grupo es diverso, las personas que participan de estos cursos, de estos encuentros de capacitación, son personas que tienen experiencia en huerta, pero siempre es necesario escuchar alguna nueva técnica, alguna nueva situación que se puede generar a través de la huerta. Siempre está abierto ese público inquieto y que le gusta seguir aprendiendo. Y hay muchas personas que se inician en el tema y que también sus preguntas ayudan al resto. Así que es un grupo diverso, se enriquece sobre todo con las preguntas y el feedback que se hace entre los participantes. También con el Pro Huerta Cerván, el Centro Regional Buenos Aires Norte, al cual nosotros pertenecemos, todo el grupo técnico de Pro Huerta se armó un ciclo de charlas donde ayer martes fue el tercer encuentro, y son varios encuentros hasta octubre, todos los martes a las 18 horas en vivo por YouTube Intergentina, donde también las personas que participan, que son alrededor, en la primera versión fueron alrededor de mil y pico de personas, y ahora se mantiene el número de entre 500 y 600 personas que participan, y ellos también hacen consultas y se pueden hacer consultas en vivo a los expositores. Los cursos se publican a través de los grupos de WhatsApp de difusión, a través de la página de Pro Huerta Lincoln de Facebook, a través del Instagram de Encuentro Verde y en los medios masivos de comunicación, la radio, la televisión y a veces los medios escritos también.